Sí, nomás estoy. Buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, buenos ¿Qué días. haciendo? Aquí nomás, leyendo un poco y extrañando un buen chapuzón. No, pero ahorita con el clima, como que lo suspendemos un ratito, ¿no? Sí. Sí, pero en tiempo de calor, chingón, ¿no? Sí, se antoja, sin duda. Pero, por ahorita, ¿no? Oiga, señor, usted, fíjese que durante todo este. Todas estas semanas que ya llevamos del seguimiento a la jornada electoral este año, ¿qué sabe del PT? O sea, ¿qué? El PT, el Partido del El Trabajo. Partido del Trabajo. Fíjate, Miguel, que el Partido del Trabajo tiene, en diciembre cumplió 31 años que se fundó, pero en Quintana Roo, ni fu ni fa. O sea, es es una especie de partido, le dicen de satélites, porque realmente los que lo estuvieron muchos años dirigiendo, Hernán Villatoro y familia, lo convirtieron en un negocio. Lo convirtieron en un negocio. Y más, con el surgimiento de Morena se aliaron. Hoy justamente forma parte de la alianza. Juntos haremos historia. Hacemos Hacemos historia, historia sí. por Quintana Roo. Y eso le ha permitido tener espacios en el Congreso. Actualmente en la decimosexta legislatura tienen tres espacios. ¿Y qué crees? Casualmente estaba leyendo eso, Miguel. Recientemente, los diputados, los que conforman la Comisión Ejecutiva Estatal del PT en Quintana Roo, le hicieron llegar a la comisionada ejecutiva a nivel nacional en Quintana Roo, Irelda Patricia Casados Piña, le hicieron llegar un documento donde le pedían que Hernán Villatoro, que es actualmente diputado, en caso de que ganara la alianza, que le diera una Secretaría de Estado y que Hernán Villatoro fuera parte o representante del PT ante el Instituto Electoral de Quintana Roo. O sea, ya Sí. están amarrando sus posiciones antes de ganar. Pero, ¿saben? Confían mucho en que la alianza con Morena les va a permitir llegar. El PT en solo no llegaría. Sí, podemos tener en cuenta de que se están agarrando de la fama de Morena. Exactamente. Se están agarrando de lo que está generando Morena, pero sin embargo, algo que genera el Partido del Trabajo, pues Nada, nada. nada, digo, esta carta que le hace llegar a Patricia Casados, le dicen prácticamente, nosotros, los petistas, los viejos petistas, pues son gente ya con muchos años en el PT, Sí, los que bueno, conoceríamos como los de la vieja guardia, ¿no? la vieja guardia, Roberto Herales es actualmente diputado, dice, en caso se apunta en la lista que le hacen llegar a esta persona, que Roberto Herales Jiménez, que es actualmente el diputado, dice que se apunta para la primera plurinominal. Esos que llegan al poder Sí, sin hacer campaña. sin hacer campaña. Y en tercer lugar, a Juan Carlos Beristáin, otro personaje, hermano de las hermanas Beristáin, Laura, De la que Pocho, ¿dónde familia, ¿no? deseas? Sí. Tres solidaridad. Y que él quedaría en tercera posición por la vía plurinominal. O sea, le están exigiendo a esta persona, casi, casi. O sea, ¿sabes qué? Si ganamos en alianza, yo queremos estas posiciones. Entonces se dan el lujo de decir, en el 8 iría una actual regidora, una actual diputada. Porque el PT dijo esta vez, no va a haber reelecciones, no vamos por reelecciones con ninguna de las diputadas que están actualmente en el Congreso. Sí, de hecho, eso igual yo había visto, me había enterado de la nota de que ya están repartiendo de todo y ya están escogiendo, se podría decir que sus candidatos, ¿no? Los que quieran postular. Exactamente, fíjate que ellos postulan a una regidora de Puerto Morelos, una regidora de Puerto Morelos, María Fernanda Tavi, Es ¿no? María Fernanda, María la. Sí, Fernanda. y ella creo que la quieren postular para el distrito 8. Eso es lo que proponen en la Ajá. carta. Y esta. Y dicen que hasta ya tienen hasta su suplente. Sea, ellos dicen, nosotros elegimos a esta. Sí. Pero ahora que entrevistaron a Patricia, dice, en el 8 hay mucho interés por participar en el 8. Está Ivanova Paul, que es una ex diputada del PRD. Igual hay otra persona que se llama Daniel Aguilar, que es un ex petista también. Ellos quieren contender por el 8. Pero le dice Villatoro, el distrito 8 nos pertenece a los de la vieja guardia. En cambio, a ti te dejaríamos el 2, el distrito 2, en donde los partidos van a participar de forma
solitaria, porque ahí en el 2 no hay alianza, recordemos eso, en el 3 y en el 13. Si así te das cuenta cuál es la solicitud que hacen estos cuates. Sí, no. O sea, todavía no saben si siquiera van a tener ese respaldo. Pero pues ya están generando esa confianza entre ellos. Ya se están, ya Sí, es. están exigiéndole a esta persona, que Sí. la han estado grillando como no tienes idea. Roberto Herales y Hernán Villatoro han estado grillando a esa delegada nacional. Desde que llegó en el septiembre de 2019, si no mal recuerdo. Y Hernán y Ana Pamplona, son petistas, han estado en la cuerda floja a punto de separarlas del PT. ¿Por qué les han descubierto, o no les descubrieron, sino que ellos aprobaron cuentas que no debieron aprobar en el 2018? Y existió molestia de parte de los dirigentes nacionales. Porque decía, ¿cómo es que aprobaste cuentas del 2018 a municipios si no estaban, había irregularidades? Y eso no comulga con la cuarta transformación de donde son alianza ellos. Entonces, lo que podemos entender, señor Maste, es que los de la vieja guardia del Partido del Trabajo, pues no, simplemente no quieren apartarse de ahí, quieren seguir conteniéndonos, quieren seguir. Quieren seguir en ¿Qué? la ubre política, Ajá. quieren seguir llevándose su lana. Fíjese que esa era mi duda, o sea, ¿qué tanto movimiento había en el Partido del Trabajo? Porque realmente no hemos escuchado mucho de él últimamente. No, o sea, digo, ha estado en espacios políticos, Miguel, porque se ha aliado a Morena. Y Morena, recordemos que Morena es el partido del momento. Sí, claro, pero así como el Partido del Trabajo, hay otros más partidos que se cuelgan de ahí, o sea, tratan de pegarse, ¿no? Como que este es famoso y soy su amigo, ¿no? O sea, tratar Claro, de brillar o juntos. sea. Pero realmente lo que importa ahorita es que cada partido genere su propio brillo, Sí, vuelva a generar ese hablar en la gente. que tengan convicción política. Yo voy todo el PT por este y por este, que la gente vote por el PT porque les convenza a todos sus propuestas. Pero realmente el PT, digo, es un partido satélite. Y justamente se ve la voracidad de estos personajes políticos haciéndole llegar una carta a la delegada nacional en Quintana Roo del PT, exigiéndole ya Ya posiciones los políticas. puestos, ¿no? Sí, dije, Hernán Villatoro es una persona que ha estado en el PT de años. Estuvo la familia, la esposa, su esposa también ha sido candidata, su sobrina ha sido candidata, actualmente está en el Instituto Municipal de la Mujer, y le dice al PT, si ganamos en alianza, yo quiero una Secretaría de Estado y yo quiero ser el representante del PT ante el IECRO. A Roberto Herales quiere ser el número uno en diputaciones plurinominales, Plurinominales. y el tercero quiere ser Juan Carlos Juan Carlos Beristáin. Y el distrito 8 que nos toca al PT lo queremos para esta para chica María Fernanda. para María Fernanda, la regidora. Ahora, a cambio yo te dejo que elijas en el 2, en el 3 y en el 13. Espérame. Entonces, fíjese, ahí ya no estamos hablando como con favor, ¿no? Sino que dice, si me das Exige. esto, te doy esto, ¿no? Exactamente. Y te T digo. tratando de hacer un trueque ahí entre candidatos y los distritos. Claro. Prácticamente se están negociando entre ellos. Se podría decir, ¿no? Exactamente, pero aparte, digo, son políticos de la vieja guardia que se niegan a desaparecer, quieren seguir pegados a la obra política. Pues ya veremos qué decide el PT, digo, porque hasta ahorita no hay nombres, Muy interesante, pero señor Maste. ya se están haciendo, ya se están dando a conocer, perdón. Ya veremos el PT luego la lista que presenta. Sí, claro, todavía no está nada seguro, ¿no? Por parte de todos los partidos, pero Claro. mientras ellos ya Sí, están incluso ahí. digo, ya hicieron llegar la carta firmada por los miembros del comité ejecutivo del PT en Quintana Roo, así muy rimbombante, exigiéndole espacios a la delegada nacional del PT en Quintana Roo. Pues ya veremos en los próximos días, a ver si aceptó, o dijeron manita de puerco para que Sí. acepte, ¿no? No, pues muy interesante, señor Macer. Muchísimas gracias. No, pues amigo, cuando vuelva, interesante la política, apenas Sí, estamos sí, sí, empezando a sí. Es calentar que, digo, motores. me surgió esa duda. Y qué más que pues, consultarlo con alguien que pues sé que me va a dar información concreta y sensata. Hay que seguir leyendo, hay que seguir leyendo y enterándonos y estar pendiente con las antenitas. Sí, y así vamos a hacer ante todo el público. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticia, Miguel Luna, Y Sergio Masté. no deje de seguirnos en nuestras redes sociales. Si tiene algún comentario, háganoslo saber. Con gusto le damos seguimiento. Nos vemos en una próxima emisión.
Pues ya No, vimos los pues. otros partidos, porque igual, digo, el PT Sí. está muy. Bueno, la alianza de Juntos.